Hola, hola, ¿qué tal amigos de La Voz del Surdo? ¿Cómo están? Es un gran placer estar con todos ustedes para que podamos platicar un poquito en, este, eh, en esta noche de miércoles 3 de abril del 2024. Realmente, un gran placer estar con ustedes y pues hay cosas que hablar, hay cuestiones que podemos resolver, que podemos estar platicando y pues obviamente... Necesitamos pues hablar de lo ha sucedido De lo que está pasando también en estos momentos En la CONCACAF Liga de Campeones Donde el Monterrey va perdiendo de hecho Así que eh, eh, Espérenme tantito eh, 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 Ahorita vamos a estar monitoreando Ah no, ya lo, ya lo, ya lo empató el, el Monterrey Y pues lo que decíamos En teoría no debería de haber mucho problema Sobre todo tomando en cuenta de que El Inter de Miami es local Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué sucede y vamos a ver de qué forma se pueden ir pues, generando más y más situaciones. Eh, antes que otra cosa, pues vamos a empezar a saludar a los que están por acá, como Chilango Forever, Maximiliano Reyes, eh, Josafat Gaenza, que, ah, mira, Monterrey ya lo va ganando 2 a 1, allá, ya lo está ganando 2 a 1, pues se impone, se impone la lógica que habíamos estado comentando en los días anteriores. Eh, sobre todo comparando un poco el nivel de la MLS con el nivel que tiene el club América que sabemos que no debería de, de generar mayor problema que no debería de haber eh, pues pues nada no todo todo apunta o todo pinta para que todos los equipos de la liga MX avancen sabemos que cualquier cosa puede pasar pero eso ya el tiempo los minutos y los partidos lo irán comentando y lo irán pues diciendo. Así que vamos a ver quién a final de cuentas tiene la razón. Y pues aquí estamos con cada uno de ustedes platicando. Hoy el tema que quiero tocar con ustedes es realmente, eh, como bien lo dice el título, ¿no? Eh, ¿Por qué la América es el mejor equipo de Norteamérica? Y no nada más dicho por nosotros los seguidores del, de, de la América. Obviamente, esto lo sabemos, esto lo, 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 lo generamos. Y lo comentamos por también varias declaraciones que han hecho incluso equipos de la, eh, de la zona, ¿no? El técnico de eh, el técnico ayer de New England salió a comentar justamente todo esto y comenta que el Club América es el mejor equipo que puede haber en la zona de ConcaCaf. Y es algo que sabemos por títulos, por historia, porque es el máximo ganador no solamente de liga local, sino en torneos internacionales, incluidas obviamente siete copas de campeones de la CONCACAF. Así que hoy creo que no, no habrá mucho debate eh, o si sí lo hay, habrá que, eh, que analizar muy bien esos puntos y tratar de comentarlos de el por qué el América simplemente es el mejor. Así que ojalá se vayan uniendo más y vamos, vamos a platicar largo y tendido sobre este tema. Bueno, primer punto, ¿por qué decimos que el América es el mejor equipo? Obviamente el equipo ya viajó a la Ciudad de México, viajó el día de hoy, ya estará eh, de cara al día de mañana preparando su partido del de día sábado en contra de los Santos Laguna. Así que esperemos y vamos a ver cómo se va comportando y de qué forma le puede servir esto a el Club América. Eh, volviendo al tema que nos compete y por lo que pusimos el, el, el título del día de hoy, pues simplemente es, como bien lo habíamos comentado y lo hemos comentado en muchos lives anteriores, simplemente es eh, pues revisar y simplemente es analizar de forma correcta todo, todo, todo lo que se nos ha ido generando. Y sí, puede haber muchas personas que pongan en tela de juicio que el América sea... El, el club más grande, más ganador de la, eh, de la CONCACAF. Pero ahorita, ahorita lo vamos a analizar y a revisar con todos ustedes. Primer punto: 107 años es el club que tiene una larga historia. No solamente, como muchos los han dicho. Y también hoy nos va a servir para que partamos y para que rompamos muchos, muchos. Este, eh, muchos mitos. Eh, ¿Y a qué vamos con estos mitos? Hay mucha gente que no sabe historia del fútbol mexicano, que, que simplemente está pensando y generando pues, cosas sin, sin saber, así de sencillo, ¿no? Muchos piensan que realmente la historia del América empezó a raíz de que lo compra Emilio Azcárraga, me, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga, pero eso sabemos que es una gran mentira. Sabemos que la historia del Club América se remonta de mucho, mucho tiempo atrás. Eh, desde que se fundó este gran, este, eh, este gran club, sabemos que desde ahí empezó una historia muy, muy interesante con el América. Ahora, si le sumamos los grandes títulos que ha conseguido y sobre todo, y es algo que se nos olvida, la grandeza del Club América no solamente está en, en, en que ha ganado... Muchísimos, muchísimos títulos. Una de las grandes situaciones también que podemos analizar en torno al Club América es la forma en la que los ha ganado. El América ha jugado finales realmente memorables, ha realizado hazañas increíbles en torno a sus títulos de liga. El América no solamente es un equipo que ha ganado campeonatos, muchos de ellos los ha ganado incluso... Estando abajo en el marcador, teniendo menos cantidad de hombres en el campo de juego. Entonces eso también te da muchísima mayor importancia en cómo ha obtenido los títulos el Club América. Hay muchos que obviamente van a tratar de querer opacar esta historia de grandeza, eh, lo, este, diciendo lo que, lo que hemos escuchado hasta el cansancio, ¿no? generando inventos de que nos han ayudado los árbitros, de que la liga está manejada. Por los, eh, eh, por los dueños del Club América, eh, sabemos que todo eso lo van a decir y lo van a seguir diciendo. Para ellos lo importante es ese antiamericanismo que también han sabido crear y que viven a raíz de eso, tratando de opacar, tratando de cuestionar todo lo que genera el Club América. Así que... Esa es otra realidad y es otro punto de por qué el América es el más grande. Sabemos que hoy el Club América es un equipo en el cual todo mundo está al pendiente. Para muestra un botón, aquí nos ha tocado estar en plenos lives y que se conecten seguidores de otras, eh, de otras aficiones. Que se conecten seguidores de otros equipos y que siempre estén al pendiente, ya sea para debatir, como en mucho tiempo sí si lo han hecho, o... También hay que decirlo, para simplemente tratar de provocar, tratar de comentar lo que siempre se dice. Pero ya cuando los cuestionas, nunca tienen argumentos para podértelo decir ni para poderte eh, contraargumentar la situación. Si lo ponemos en el presente inmediato, tan solo basta para ver el partido de ayer. Había mucha duda según en torno al partido de que si el América iba a salir sobrado, y ahí es donde empieza realmente... Lo que hemos comentado, la forma en la que la América siempre está en boca de todos. Porque hoy me tocó ver algunos videos, estaba recaudando información y me tocó ver previos del partido de New England ayer. Y ahora resultaba que si el equipo no goleaba, entonces iba a estar mal, ¿no? Porque cómo es posible que el superlíder, el gran campeón, no, no, este, no golee al último lugar de la MLS. Y te empezaban a decir esas cosas, ¿no? Porque decían, bueno, ¿y si golea? Ah, pues es normal, es lo que te, se supone que tendría que hacer el América. Bueno, pero ¿y si no golea? ¿A poco ustedes se van a conformar, americanistas, con que su equipo no golea al último lugar de la MLS? Obviamente los que no están alrededor y no están presentes en la realidad del equipo como seguidores, sabemos que van a tratar de manchar cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes no buscaron eh, realmente o no escucharon comentarios de ese tipo? ¿No? Porque ayer también muchos me tocó escuchar también comentarios de: bueno, pues es normal que se emocionan, realmente el equipo y hasta pudo meter más, no puede ser. Y es cuando dices: es que el América no tiene la culpa de que le haya tocado enfrentar al último lugar de la MLS. Y el América salió a hacer lo que tenía que hacer, enfrentar un partido. Pero lo que no comentan es que el América tenía muchas cosas en contra de ese partido. Primer punto. El New England es un equipo, sabemos por la MLS, que apenas lleva cinco partidos de liga. O sea que realmente su carga de trabajo no ha sido mayor, no ha sido realmente mucha. Ese es un primer punto. Segundo punto, se jugaba en una cancha de pasto sintético, que sabemos que a pesar de que aquí tenemos a los Cholos que, lo jue que juegan en, en cancha sintética, no es normal para los demás equipos. Y si a eso le sumas las pésimas condiciones climatológicas que tenían, pues no se ponen a ver que realmente la hazaña o realmente el triunfo del América con eso también tiene un punto más. Porque ahora, otra vez, el América vuelve a poner la vara muy alta. Para si algún equipo mexicano que enfrente estas condiciones eh, contra el equipo de la MLS, ya no habrá pretextos. Porque hoy el América salió a demostrar que se puede hacer un buen fútbol, que se puede tocar el balón, que se puede tener buena posesión, que se puede ser frontal, que se puede ser profundo, sin ningún tipo de pretexto. Hoy, como cualquiera de los otros 17 equipos pueden llegar a enfrentar al New England o a cualquier otro equipo que juegue en estas condiciones, ¿y con qué cara van a llegar a decir es que estaba difícil por el clima? El América lo hizo, dominó el partido y ganó 4-0. Entonces, ese es el punto con el antiamericanismo, que muchas veces no se pone a ver, y repito, solamente están buscando tirar por tirar. Porque si el América ayer hubiera empatado o hubiera ganado por una, por, por un marcador mínimo como 1-0, o hubieran venido las burlas como no no ya ven cómo no es lo que pintan, cómo es que el, el equipo más fuerte o el equipo o el mejor equipo no puede, como nos pasó contra el equipo de, este, de el Real Estelí. Que las burlas no se dejaron sentir, de ahí está toda esa situación, y es cuando dices, ok, lo admitimos, si sí, se hizo un mal partido, se tenía que haber sacado un mejor resultado, pero sabemos que en la Vuelta el América lo podía resolver. Y hoy nos vuelve a pasar esto. Y hoy se gana, pero dejan dudas, ¿no? O los antis salen a tratar de opacar este triunfo, porque hoy resulta que fue contra el peor equipo, un equipo que no tiene forma. Insisto, el América salió a hacer lo que tenía que hacer, que era demostrar la superioridad en plantel, la superioridad táctica, la superioridad en cuanto a formación, en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a individualidades, e hizo lo que tenía que hacer. ¿Dónde, demonios, está ahora la incógnita? Sabemos que obviamente les va a arder, les va a purgar. Porque obviamente todo lo que ellos trataron de opacar o de poner en tela de juicio antes del partido, después de eso, el América sale a dar un golpe de autoridad, calla las bocas de todos los antis, y hoy los antis no saben ni dónde meterse. No saben ni qué pretexto inventar. Ah, bueno, el pretexto de que, claro, todo está planeado para que el América llegue a la final, o todo está planeado para que el América gane y pueda ir al Mundial de Clubes. Híjole. Qué raro, ¿no? Entonces, una muestra más de por qué realmente el América es ese equipo, es ese equipo grande. Y el único que puede ser considerado, y si a eso le sumas las declaraciones de técnicos contrarios, como el técnico del New England Revolution, que salió a comentar en rueda de prensa, es que nos vamos a enfrentar al equipo más fuerte y al equipo más poderoso de la zona, de todo Norteamérica. Sí lo dijo. Para nosotros es un partido muy complicado y va a ser el partido más complicado que hemos tenido y que vamos a tener en todo el semestre. Y a final de cuentas, sí lo fue. Porque no supieron cómo jugar al América, no supieron realmente cómo eh, cambiarle eh, la cara a New England, no supieron realmente cómo hacer esto. O, claro, lo que está comentando mi querido Ian, ¿no? que salen periodistas a decir, es que no hubo rival. Y eso, no es, y eso es nuestra culpa realmente. Insisto, el América salió a hacer lo que tenía que hacer. Es como si a Brasil, guardando las comparaciones, jugara contra un equipo de mucha menor calidad y todos dijeran: Ah, es que no es que Brasil sea tan bueno. Más bien es que no le pusieron un equipo que realmente hiciera algo. O que Argentina saliera a golear a un equipo más débil. Ah, es que no es que Argentina sea bueno. Es que más bien no tuvieron rival. Ahí es donde está ese punto medio. ¿Por qué no en algún punto decir.? qué selección tan poderosa y hoy no pasa nada por admitir, ¿eh? No, y, aun, y hasta les daría mayor credibilidad de realmente salir a decir, sí, en efecto, el América enfrentó a un equipo muy débil, pero el América salió a hacer lo que tenía que hacer, a bailarlo, a dominar y a mostrar ese poderío y esa gran superioridad que tiene el América en contra del New England. Nosotros lo comentamos, en teoría este partido no debería de... de de, de presentar ningún reto ni ninguna problemática para el Club América por el simple hecho de las condiciones. Y analizamos, ¿se acuerdan? El viernes pasado analizamos realmente cómo llegaban números, estadísticas, analizamos y lo dijimos sin caer en soberbia, pero al menos estadísticamente y todo pinta para que el América no tenga problema para poder enfrentar este partido. Y así lo hizo. Ahora sí viene la otra parte, ¿no? Que es lo que hemos comentado, que esperemos que no salgan a echar confianza en el partido de vuelta y que hagan un buen partido de fútbol y que culminen la obra, que culminen realmente el dominio y que sigan demostrando por qué son y el momento futbolístico que están viviendo. Pero parece que es mucho pedirles que realmente salgan a admitir cuando un equipo es superior y lo demuestra. Pero obviamente sabemos que no lo pueden hacer porque pierden su disquetoque o pierden su personaje que es cuestionar todo y que es realmente ponerle peros y trabas a todo lo que haga este club. Cuando hoy es un club que ha demostrado con creces desde el torneo anterior que es el mejor equipo. Y lo demostró no solamente eh, de dientes para afuera, lo demostró durante todo el torneo. Torneo regular, perdió solamente un partido, empató muy poco y ganó muchísimo, mejor ofensiva, mejor defensiva. Hoy el América, a pesar de que tuvo un inicio complicado, en cuanto a ritmo futbolístico y en cuanto a calidad de jugadores, en el aspecto de que muchos bajaron su nivel, por agotamiento, por lo que ustedes quieran, incluso así el equipo seguía ganando y seguía obteniendo los resultados. Hoy sigue siendo la mejor defensiva del torneo. Y aún así, está donde está el equipo con todo este tipo de incógnitas, con que muchas veces los aficionados no estamos contentos de la forma en la que ganaron, eh, en el cuanto al ritmo futbolístico de muchos de los jugadores, pero aún así ellos siguen siendo efectivos. Esa es, es la palabra antes de empezar a interactuar con ustedes. Yo creo que es la palabra que hoy tenemos que realmente eh, eh, ejecutar o, eh, o aplicar cuando hablamos del Club América en el presente. Es que es un equipo efectivo, es que es un equipo realmente que sabe hacer las cosas, que sabe realmente cuándo tiene que jugar bien, cuándo tiene que sacar los resultados, cuándo tiene que cerrar el partido, cuándo tiene que ofender, cuándo tiene que jugar al contragolpe. Hoy es una realidad, nos puede o no gustar, pero es una realidad que el equipo tiene muchísimas variantes, que sabe jugar, que tiene la rotación adecuada de jugadores, aunque por ahí nos faltan algunos refuerzos que esperemos que lleguen ya para complementar y hacer todavía más vasto a este equipo, pero hoy... ¿Qué pero le podemos poner a la América? Realmente es algo que me encantaría preguntarles hoy, o realmente, ¿qué pero le pueden poner a la América? Y es algo que me encantaría leer, que me encantaría que escribieran para que podamos platicarlo. ¿Qué pero le ponen hoy al Club América? Hoy siendo 3 de abril, hasta hoy, ¿qué pero le ponemos al Club? ¿Vale? Y vamos a empezar rapidísimo con la interacción y seguiremos hablando. De este, de este tema eh, T. Vega nos dice, se dice que la América está preparado por si se va Fidalgo eso ya lo sabemos mi querido amigo, ya lo sabemos y claro está súper preparado y están buscando jugadores para poder suplir la posible baja de Álvaro Fidalgo Juanito Mares dice, hola zurdito, buenas noches buenas noches amigo, Gerson Uruaga dice, le buscaron de todo para quitarle el triunfo a Rayados no vi el partido amigo, pero no me sorprendería, me imagino. Me imagino, pero se impone la lógica y yo creo que también nos podemos ir despidiendo del Inter de Miami, porque si algo tiene mal el Inter de Miami, inclusive en la MLS, es que es un pésimo visitante. No sabe visitar. La gran ventaja la tuvo que haber sacado el día de hoy. Yo creo que le va a costar mucho trabajo ir a jugar a las condiciones en Monterrey en cuanto a clima, altura eh, y todo eso más. Afición, más la localía del Monterrey. Y sabemos que el Monterrey de Local es un equipo. Es un equipo fuerte. ¿no? Eh, saludos a mi querido Héctor, que ya anda por acá. y eh, nos dice Fighterson y Ceballos. Dicen que no tuvimos rival y que no le ganamos a nadie. como ves? Pues obviamente, palabras de. para hacer polémica, simple y llanamente. Eh, dice Enrique Azul Crema, jamás van a admitir les arde. Cesarina Costa, zurdito, vamos en camino a ganar la Conca Champions, pero paso a paso. Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Eh, a Ceballos nadie lo pela y en dice que Jardine pone laterales, eh, pone laterales como volantes, a, vol a laterales como volantes, ¿como qué, amigo? O sea, Israel Reyes lo has visto jugar como volante, a Kevin Álvarez lo has visto jugar como volante, al Chicote lo has visto jugar como volante, eh, a Luis Fuentes lo has visto jugar como volante. ¿O estás hablando del de caso específico de Chava Reyes? Mm. Eh, Lo dice por acá, pero no nos conformemos. Beto Ortiz dice saludos zurdos. Ni un pero. Deja de hacer corajes con los antis ardidos. Y los reporteros solo antis solo comen hablando de papá. Saludos y un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente para ti, mi querido Beto Ortiz. Figoro Aymacuno dice zurdo. ¿Qué opinas del rumor de que supuestamente la América va por el chino huerta en la próxima temporada? Que yo sepa, no hay nada, amigo. Que yo lo sepa no hay, pero hay que ver, hay que analizar. Mm. Y vamos a ver, porque si se va, eso significa que estarían por ahí buscando tapar la salida de, obviamente, del Cabecita Rodríguez. Y la posible salida de Brian Rodríguez. Van a empezar a surgir muchos rumores de jugadores que estén por esa posición y por ese lado. Obviamente tomando en cuenta de que Julián Quiñones es el titular. Y que tendrían que traer algún jugador para hacer competencia y que la competencia sea mucho más fuerte en torno a Luis Quiñones. Así que, ojo ahí, que yo sepa, no lo, no lo sé, pero lo que les comenté, tranquilos, hoy va a salir humo y van a empezar a sonar jugadores, pero como no tienen idea, ¿eh? sabemos que ya estamos en tiempo de que empiecen los rumores. Eh, dice por acá María, dice buenas noches, zurdito, el América es un equipo que cuando tiene que pisar el acelerador lo hace. Y hasta ahorita nos ha funcionado. Vamos a golear otra vez. Y vamos por Pachuca. Dice Ian: A Chicote y a Kevin, sí los he visto como volantes. A Chávez Reyes, sabemos que es polifuncional. ¿En qué momento has visto a. Perdóname, mi querido Ian: ¿en qué momento has visto a estos jugadores como volantes? Porque ellos no han jugado como volantes. Han jugado más adelantados cuando se cierra, cuando el, eh, el profe cambia línea de 5. Una cosa es que jueguen más adelantados y otra cosa es que jueguen como volantes. No los, eh, creo que a Chicote, nada más una vez, medio lo adaptó en un cambio. Cuando metió a Luis Fuentes lo subió, pero de inmediato cambió y metió a alguien por esa posición. Así que no lo, según yo recuerdo, no los ha adaptado como volantes y son laterales que están ahí fijos. Que se saben sumar muy bien al ataque, sí. Mm. Pero yo no recuerdo, no, ahora no me acuerdo de que los haya puesto como volantes. No lo recuerdo. Que haya hecho alguna variante, sí, pero de titulares o algo así, no, no lo he visto en ese aspecto. Eh, Chucuchuchu, también por acá, nos dice Josafat Gaenza, ya llegué Monterrey, ya va, ah, bueno, ganó de hecho 2 a 1 el buen Monterrey. Insisto, se sigue imponiendo la lógica de la superioridad que sabemos que tiene el Club América ante un equipo de la MLS. Muy buenas noches, dice Golden Sports México. Dice, ¿cómo le va? Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, mi querido amigo. Y en Contracholos en la jornada 1 los vi como volantes. Revisa el resumen. Es que el que jugó como volante fue Chava Reyes. No jugó el Chicote. El Chicote no jugó. Y una cosa es que los adapte en, cierta, en cierto punto para, para formarlos. Pero como volantes, perdóname amigo, no jugaron como volantes. Jugaron más adelantados. Y además, mi querido Ian lo estás poniendo en jornada 1, cuando jugamos con un equipo 100% alterno. No es un esquema, no es una forma que utilice seguido el profe Jardine El partido de jornada 1, con todo respeto y bien, es un partido que se parchó por completo al equipo porque no había, los, eh, prácticamente más de la mitad del plantel estaban, eh, no estaban. Así que no es parámetro decir que los adapta, porque si un partido, que fue la jornada 1, por las situaciones que ya vimos, no es que los adapte. Es que en ese momento, o que los ponga en ese momento, hizo una variante, pero después volvió a cerrar el juego de muy diferente forma. Así que, ahí sí tampoco, no estoy de acuerdo contigo, amigo, porque no es una, no es un esquema, no, no es una variante que haga tu, este, constantemente el profe, porque no lo es. Eh, María dice, me gustaría que a Chicote le dieran más oportunidad, es bueno el chavo y... Eh, eh, y él, la, sabemos que es americanista, dice María. Hoy mi querida María, de que va a tener más minutos, lo va a tener y más por toda la rotación que se tiene que hacer. Si no hemos visto mucha continuidad en jugadores en ciertas posiciones, es porque obviamente es una temporada muy atípica, porque el Club América ha tenido una gran carga de trabajo, una gran carga de partidos, y obviamente tienen que estar rotándolos. Así que eh, esa es la situación también. Dice eh, Don Zurdo, Ch Chicote Calderón no es volante lateral, izquierdo, Contacholo se adaptó como volante, insisto, lo adaptó por las situaciones y circunstancias del partido, no es que sea un esquema que utilice seguido el profe Yardine, hoy dentro de lo que les pregunto de qué pero le ponen al América, es durante toda esa situación, pero eso... Por una vez que lo haya hecho, no significa que sea una forma de juego, ni que sea un esquema ni una variante continua que utilice el profe André. No lo hace. Ese primer partido fue demasiado atípico, era un equipo 100% parchado. Fue un equipo que salió con puros mexicanos, y recordamos eso es lo que deberíamos de estar ensalzando, que salió con puros mexicanos y fue una variante que hizo durante el cambio. Porque el que salió a jugar adelante era Chavarreyes. A raíz de que Chava metió de hecho un doblete en ese partido. Así que hoy comentar eso creo que sí no va. Porque es una vez. Una vez. Es como si me dijeran, no me gusta que pongan como tercer central a Jonathan Dos Santos. Lo hizo una vez. Y lo hizo durante 10 minutos. Después cambió e hizo la variante adecuada. Simplemente cambió para adaptarse en lo que calentaban y poder hacerlo. Eso también yo, sé, yo les diría, pues no manches, lo ha hecho una vez. ...para adaptar por las circunstancias del juego... ...pero después a la postre... ...terminó haciendo... ...la variante... ...o qué tal cuando ratoneamos contra... El... ...ah, eso es diferente... ...fue un esquema táctico que volvió a hacer... ...yo también salí y no me gustó para nada... ...jugar de esa forma contra Cruz Azul... ...pero fue efectivo, lo que hay que reconocer... ...es que fue muy efectivo... ...es la única forma en la que hacía... ...porque tenía otra vez... ...bajas, tenía jugadores que no estaban en ritmo... El equipo físicamente se veía mermado y recuerden esa situación, el equipo no estaba al 100% físicamente adecuado y el Cruz Azul venía con una dinámica muy impresionante. El profe André no nos gustó, me incluyo, pero analizó muy bien el partido y comentó con la dinámica y lo dijo, con la dinámica y lo dijo el mismo Fidalgo. Con la dinámica que traía Cruz Azul, muy probablemente nos hubiera pasado lo que le pasó a Chivas. Simplemente tuvo que adaptarlo. Y en ese momento estábamos enojados, pero ya después con cabeza fría, analizando, ¿entiendes? Dices, bueno, pues sí se entiende. Se entiende por qué jugaste así. Y aún así fue efectivo. Otra vez, no es que sea un esquema de juego constante del profe André. Porque después de Contra Cruz Azul, ¿cuándo lo ha vuelto a hacer? Hoy que el equipo ya lo tiene físicamente. Más completo, que tiene unos jugadores ya recuperados de lesiones, que ya los tienen mejor ritmo y esquema físico, va a ser muy complicado que yo el profe André vuelva a hacer eso, a menos que las circunstancias se lo lleven, se, le, se lo, le lleven a, a tener que hacer eso. Pero de lo que sí podemos estar conscientes es decir, bueno, no nos gusta, pero ya lo probó y le dio resultado. Así que, pero está bien, obviamente a nadie nos gustó. Ese partido no nos gustó que el América haya salido de esa forma, pero lo que sí podemos analizar ya después con cabeza fría es que fue efectivo. Y que a final de cuentas le funcionó para contener a un equipo que en ese momento estaba en un muy buen tope futbolístico que era el Cruz Azul. Hoy ya vimos que su curva viene a la baja, pero en ese momento el profe entendió y dijo, güey, lo que me importa hoy es ganar puntos, porque después tengo muchos partidos que vienen consecutivos, tengo que salir a jugar de esa forma. Esperemos que no lo vuelva a hacer porque no nos gusta. A nadie nos gusta. Eh, dice Zurdo, Monterrey dio la campanada, le ganó al Inter de Miami. Es correcto, mi querido Daniel. Ya lo, ya lo habíamos comentado, pero sí, se impone la lógica. Se impone la lógica de un equipo que está en mejor momento que el Inter de Miami. Mm. Y que sabíamos que si quería aspirar a algo, lo tenía que hacer el día de hoy. Hoy era la opción para que el Inter de Miami pudiera ganar jugando de local, que es su punto fuerte, pero no lo pudo hacer. Y se ve muy difícil que lo vaya a poder hacer en la Sultana del Norte, allá en Monterrey. Cuando le toque ir a visitar a Monterrey, se ve complicado que lo vaya a poder hacer. Eh, dice TVEGA, dice, simplemente son circunstancias que se presentan durante el juego y se, y se ve obligado a hacer esos movimientos tácticos. Es lo que estamos comentando justamente, Tony. Una cosa es hacer un movimiento táctico. Durante algunos minutos en un partido, a que ya lo tengas como esquema de juego. Si hoy lo que me están poniendo dijeras, no manches, es que al chicote lo han adaptado como cinco veces o cuatro veces como volante, pues tal vez sí dirías, oye, ¿qué está pasando ahí? Pero lo hizo una vez, jornada uno. Sin pretemporada, jugadores lesionados, jugadores que estaban con selección, jugadores que estaban tocados y que estaban muscularmente disminuidos. Por eso se vio obligado a hacerlo. Insisto, hay que saber distinguir en esa forma. Hay que saber distinguir cuando realmente ya es una forma constante de juego. A una variante que ha hecho por algunos momentos. No, to no, es, la no es la mítica del América que lo venga haciendo así constantemente. O díganme en qué otro partido han adaptado al chicote como volante. Incluso en algunos momentos tuvo que bajar a cendejas como lateral derecho que tampoco es algo que nos guste, pero fueron momentos, no es que sea ya una base y que sepamos que lo va a hacer constantemente, no, eso es muy diferente. José Sotelo dice, pues a mí no me importa si jugamos muy bonito o feo, yo quiero ganar campeonatos, que yo sepa no le dan trofeo por jugar bonito, si no es por ganar partidos, dice José Sotelo, eso también amigo, y es algo que ha entendido el profe Yardine y por eso lo comento. Hoy el equipo, lo que podemos clasificar, al menos para mí lo que es el Club América es efectivo. Es un equipo efectivo. Es un equipo que le puede mover, pero sigue ganando, sigue sacando buenos resultados. Y sobre todo se sigue viendo que va en curva ascendente. Eso también es otra cosa que se nos está olvidando. Que el América realmente viene a la alza. Otra vez. Ayer, desde hace muchísimo que no... Muchos extrañamos ese juego bonito y ayer lo pudimos ver. Y lo que más me motivó ayer, este, del partido de ayer, fue que realmente lo hicieron en unas condiciones no muy adecuadas para que se presten para ese fútbol. Como jugar en una cancha sintética, jugar con lluvia, con el clima. Y aún así, la América se adueñó del balón. Y pudo controlar. Y pudo, tan solo vean el segundo gol. El segundo gol después de 43 pases. Controlando, controlando. Insisto, en cancha sintética. Ahora ya no hay pretexto, ¿eh? Porque entonces cuando vayamos a visitar el cholaje, ya, no ya no habrá pretexto de es que aquí no se puede tocar, porque ya lo hicieron. Y lo hicieron bien. Así que enhorabuena y ojalá que el equipo siga con esta curva ascendente y ojalá que el equipo siga demostrando que está realmente para cosas muy, muy grandes. Porque hoy es un hecho de que el América pinta que sí, pueden, sí, sí puede llegar a la meta que es el bicampeonato y obviamente el título de la Conca Champions. Así que no nos queda más que confiar y ver y seguir checando los resultados. Obviamente, partido a partido, analizaremos lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, en donde hay ciertas cosas donde se ha equivocado. Pero el mismo. Eh, lo que me gusta del profe Jardín es que hasta él mismo, cuando se equivoca, o cuando ve que el equipo no está bien en algo, él es el primero en salir a decir: Bueno, oh, estuvimos finos. Hoy regalamos muchos balones en defensa, no nos puede pasar eso. Concentración, no podemos estar regalando esa situación. Tenemos que trabajar más en esto. Es lo primero que hace. Dice por acá, sí el América juega muy bonito, pero también le llegan mucho. Lo bueno es que está Malagón. O sea, mi querido Ian, según lo que yo entiendo es que tú quieres tener un equipo al que nunca le lleguen. Y para eso sería jugar bonito, o ya con eso nos ponemos más. Por obvias razones, en un partido de fútbol, así te enfrentas a un rival muy débil, por obvias razones mínimo te van a llegar una o dos veces. Es lógico, es por pura lógica, por pura lógica. Es muy difícil ver partidos donde no te lleguen. Muy difícil, no digo que sea imposible, pero sí es muy difícil y muy complicado. Y más cuando tienes equipos como los de la MLS que tienen jugadores físicamente muy altos y que lo que van a hacer es tratarte de buscar centros al área. En ese momento te van a llegar mínimo una o dos veces. Si realmente hoy pensamos que a la América nunca le van a llegar, estamos cayendo en un gravísimo error. Siempre tienes la opción de que te puedan llegar aunque sea una vez. Siempre. Y más jugando de visita. Jugando de visita es muy lógico que siempre te van a tener aunque sea una aproximación, aunque sea una llegada. Es, repito, es muy difícil que no lleguen. Muy, muy complicado. Entonces... Insisto, y con todo respeto, hoy qué otro pero le ponen, pero los peros que creo que estamos poniendo, que estamos analizando el día de hoy, creo que son peros donde realmente estamos ya viéndonos demasiado exigentes. Porque repito, si hoy alguien de ustedes me dice es que yo quiero un equipo que juegue bien y que jamás le lleguen, híjole, se ve muy complicado y más cuando tienes un esquema táctico como el de ayer ofensivo, sí se ve complicado. Porque también es donde se nos olvida que el rival también cuenta y que el rival también juega. Eso es lo que muchos este, eh, especialistas y analistas de fútbol se refieren cuando dicen, güey, es que también el rival importa. Por supuesto que sí. Si quieres que nunca te lleguen, pues juega contra conos. Siempre te van a llegar. Es muy probable que aunque sea, repito, aunque sea una vez, te van a llegar. Pero lo que hoy... Tenemos que checar es que al menos ayer que nos estuvieron llegando, centros más centros más centros, la gran mayoría de centros, Igor y Cáceres lo pudieron resolver de buena forma. Lo pudieron estar controlando sin problema. Sí hay que mejorar porque nos ganaron un par de veces en cuanto a cabezazos. Sí, también es lógico, si te están tirando 20 centros, mínimo uno te van a conectar. Mínimo. Es lógico. Pero qué bueno que tenemos ahí atrás a Malagón y que tenemos un portero. Que está en excelente momento y que hoy sabemos que es el mejor portero de la Liga Mexicana. Y que es el mejor portero mexicano, hoy por hoy. Así que enhorabuena y qué bueno que estén por ahí. Dice por acá Te Vega y qué bien que se esté recuperando el nivel de Cendejas. Así es. Víctor Miranda dice buenas noches, zurdo. Ahora que el Pachuca va ganando 2 a 0, parece inevitable el enfrentamiento ante ellos. creación sacarías para las semis. Primero déjame ver el nivel y cómo hacen las rotaciones el... el el profe, pero yo me iría con lo mejor que tengo. Ya llegando a instancias de semifinales, vete con lo mejor que tengas. Con el 11 más poderoso que tengas porque ya estás enfrentando un campeonato. Ya estás para llegar a una final. Así que ahí no puedes dejar nada al azar. Eh, dice, Ian, en, en el torneo de la 14 no te generaban tanto. Perdóname, amigo, pero también nos generaban. Perdóname, pero por supuesto que te generaban. Santos te generó. Chivas te generó. Tigres te generó. Monterrey te generó, pero ahí fue donde nos dimos cuenta que el nivel de defensa de, Mex de, de la América perdón, estaba a la alza. No se notaba tanto que te llegaran, claro, porque los defensas solamente estaban jugando el torneo local. No había esa rotación tanta de jugadores, y ese es el punto, mi querido Ian. Lo que siempre les digo, hay que analizar completamente el entorno de los partidos, analizar por completo. No podemos comparar el torneo pasado con ese torneo porque el torneo pasado el América solamente estaba concentrado al 100% en el torneo local. Podías repetir alineación semana a semana sin problemas. Hoy no. Y si hoy al América le han llegado mucho más es porque también analiza qué defensas hemos tenido. En los partidos que más nos han llegado es cuando no está ni Igor ni Sebastián. Es cuando tienes que cambiar por opciones y por necesidad derrotar el plantel. Y por eso te están llegando. Hay que analizar todo el entorno por completo. Es obvio. Pero aún así seguimos siendo la mejor defensa del torneo. Analicemos completo. Analicemos. Eso es lo que nos gusta y lo que debemos de hacer. Y qué bueno que el arquero estuvo ahí. Porque si nos vamos a esa, mi querido Ian, yo no escuché a nadie quejarse de las aproximaciones que tuvo Tigres en la final. ¿Dónde está ese...? Eh, porque ahí parece entonces doble discurso. Porque ahí sí es que Minche Porterazo es Malagón y no es Che Defensa Endeble que tenemos en esa final. Entonces, ¿qué estamos analizando y qué está pasando? Porque hoy no podemos seguir diciendo que porterazo es Malagón. Sí hubo un descuido de la defensa, claro. Obviamente, de eso se trata el fútbol, del acierto y, del, y, y, de, y de la desatención. Pero ahí está. Y qué bueno que está Malagón en un gran momento y en un gran nivel. Pero además también analicemos ayer el trabajo de la defensa. Lo poco que te generó el New England, la gran mayoría de, de aproximaciones la pudieron sin ningún problema tapar y controlar tanto Igor como... Este, eh, como Cáceres, y si a eso le sumas que hoy en los tiros de esquina tienes a Malagón que ya está perfeccionando su juego aéreo, que bueno. Entonces, no comparemos el torneo pasado, amigo. Un torneo donde solamente te dedicas a estar en la liga local, a ese torneo donde ve la cantidad de partidos que han traído por desgaste, por, este, eh, por rotaciones. Es obvio que te van a llegar más, mucho más de hecho. Eh, Iván Núñez nos dice: eh, Hola, buenas noches. ¿De qué me perdí, Tocayo? Escuchándote en mi chamba. Y un saludo a mis nietos que cumplen años. Es Donovan Núñez de 12 años. Claro que sí, mi querido Tocayo. Le mandamos un caluroso, una calurosa felicitación a Donovan Núñez de 12 añitos. Feliz cumpleaños, amigo, y muchas gracias por apoyar el canal de La Voz del Zurdo. Eh, Divi no nos dice, pero en el pero que en el fútbol, ¿qué se dice? Lo mejor y lo mejor y más fuerte de un equipo es desde la portería a la delantera, ¿o no? Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Bueno, hasta el Real Madrid le llegan. Entonces, obviamente, qué bueno, y es lo que deberíamos de estar contentos y conscientes. No le llegan tanto al América, pero cuando le llegan, ahí tienes la figura de Luis Ángel Malagón hoy. ¿Vale? Entonces, realmente. Eso nos debería de tener contentos y es una realidad que cuando está la defensa titular se ve mucho más solidez defensiva y se ve que controlan mucho mejor. Hay que mejorar, siempre hay puntos para mejora en ofensiva, en medio campo, en cuanto a defensa, por supuesto que siempre hay puntos para mejorar. Pero de eso a pensar que nunca te van a llegar o que porque te llegan una o dos veces ya la defensa no sirve o la defensa está mal, no. Para eso están. Y también influye mucho el rival. Y en algún momento algún, algún, este, eh, algún jugador se te puede desprender, se te puede ir, se te puede eh, colar. Un centro puede ir bien direccionado, te pueden ganar por aire. Por supuesto que sí. La diferencia es que no fue una media. Y que no es que realmente ayer el América haya sufrido demasiado. Las que se tuvieron se definieron muy bien con Malagón y la defensa. Bien por ellos. Eso es lo que deberíamos de analizar en ese punto. Dice por acá, pero nos han hecho muchos goles a balón parado este semestre. Ok. ¿Cuántos goles? Mi Otra vez 100. 100 ¿Sí, con Cachampios, ¿cuántos goles nos han hecho en balón parado? En, 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 en Concachampios estoy de acuerdo. En Liga Local no. El América sigue siendo la mejor defensiva del torneo, amigo. O sea, y los goles que nos hicieron, ¿qué defensas estaban? Y en ¿Qué defensas estaban? Contra Chivas, cuando nos pasó eso, ¿quiénes estaban de defensas? Estaba Igor y quién más? Cuando nos han rematado más y nos hemos visto peor, ¿cuándo? Salvo Chivas, en Concachampions, ojo, salvo Chivas y lo del Real Estelí, que fue un accidente, a final de cuentas fue un accidente que también nos hicieron goles a balón parado, pero salvo lo de Chivas, ¿cuántos más goles nos han hecho a balón parado? En esa situación. Hay que mejorar, por supuesto que sí, mi querido amigo. Pero eso es a lo que voy, mi querido Ian. Una cosa es ser exigente, otra cosa ya es caer en la exageración. ¿Hoy le estás exigiendo a la mejor defensa del torneo realmente? ¿Y estamos poniéndole peros a la mejor defensiva del torneo? O sea... ¿Qué onda? Y es un hecho de que se ha mejorado. Sí, sí, se ha mejorado. Pero otra vez, ¿qué defensiva estaba? Para que podamos decir cuántos goles nos han hecho. Ahora yo te comento, mi querido Ian, ayúdame tú que estás ahí ahorita, por favor. Eh, en todos los partidos que ha jugado el Club América en este semestre, desde enero hasta hoy, 3 de abril, por favor, sácame la media de cuántos partidos ha jugado el América en total, entre Conca Champions y entre, y entre Liga. ¿Y cuántos goles nos han hecho de cabeza? O, o es más, ¿cuántos goles en total nos han hecho? Por partido. Te vas a sorprender cuando saques la media. ¿Vale? Uh, chucu, Chucu dice Mauricio: Los partidos en césped artificial, cuando vas de visita, hay más errores de defensa y porteros. Es más destacable el cero en nuestra portería. Claro. Optimal Mario, el único equipo que no le llegaron fue al Bayern contra Tigres en el Mundial de Clubes. Cesarina Costa Zurdo, eres buen analista de fútbol, siempre dices los puntos. Ah, muchas gracias, amigo. No, y es un placer, ¿eh? no es nada contra Bayern, pero esto es lo bonito. Estamos analizando sus puntos, mis puntos, y hay que. Y eso es lo que me gusta, argumentarlos con, con, con análisis futbolístico. Eso es lo bonito y es, y es un deleite para mí platicar con ustedes. Siempre se los he dicho. ¿eh? Es bonito que se arme el debate con ustedes y siempre es un placer para mí leerlos y, y contestar siempre tratando de que se haga esa, esa situación porque eh, 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 dice eh, amigo zurdo si queda en primer lugar el América eh, que hay un premio eh, no solamente que quede de Superlíder amigo sino que en el año futbolístico o sea eh, torneo de clausura y apertura del mismo año futbolístico el equipo que haga más puntos en ese año futbolístico se va a llevar un reconocimiento Hoy el América está muy cerca de, 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 de conseguirlo. Así que no es solamente por quedar de super líder, sino que es el que ha hecho más puntos en todo el año futbolístico. Ese es el punto. Así que vamos a ver. Es más, mira, vamos, vamos a sacar la media de lo de la defensa. ¿Les parece? Vamos a analizar todos los partidos que ha jugado el club América en este momento. Así que pa, 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 pa. vamos a checarlo. A ver, chucu, chucu, chun. ahí no. Uh -huh. Partidos, aquí está el Club América. Vamos a ver más. El Club América desde enero. Vamos a ver, fíjense. Ah, 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 ah. Partidos de dos semifinales. Aquí está, jornada 1. Fíjense, vamos a analizar. El América en total. En total. Ha jugado, obviamente solamente oficiales, no vamos a contar los de, los de pretemporada, ni los amistosos. El América, ah, 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 aquí está, contra Cholos, un partido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya contando el de Real Estelí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Ha jugado hasta lo que va. En este momento ha jugado el América 20 partidos. Entre liga y Conca Champions, O sea, 20 partidos desde enero. O sea, en tres meses el América ha jugado 20 partidos. ¿Sale? De esos partidos, al América le han metido uno. Aquí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 goles le han metido en la América. En 20 partidos. A la América no le meten ni siquiera un gol por juego. Hagan el promedio. Bien, si 20 partidos, esa X, esa X de goles, uh, 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 entonces, vamos a hacerlo, es 12 entre 20. A la América le, no, le anotan 0.6 goles por juego. O sea, nada. Mm. Donde sí hemos fallado, obviamente, es en la Conca Champions. Si vemos en la Conca Champions, ahí es donde a la América le han metido muchos goles. Pero si hablamos de la media de un, de un equipo, y que aparte si, si hablamos de los viajes, el desgaste y todo lo que conlleva estar en la Conca Champions, sale. Tampoco es un... Y aparte estás ya en... Eh, eh, desde que el América empezó a jugar con K-Champions. estás ya en, un este, en una media de cuartos de final. Obviamente ahí son partidos de, de, de matar o morir. Tienes que salir mucho, tienes que abrirte demasiado. Ok. Ahí es donde realmente en dos juegos, al América, ojo, en dos juegos, le han hecho una gran cantidad de goles. Que es el partido de ida contra el Real Estelí. que nos metieron dos, y el partido de vuelta en los cuartos de finales contra Chivas que nos metieron tres. O sea, nos han metido cinco goles. Ahí es donde realmente si dices, está cañón. Pero insisto, un equipo tan bien equilibrado, que aún así haciendo rotaciones en su cuadro defensivo, por las situaciones, que en 20 partidos solamente le han metido 12 goles, que tiene un promedio de 0.6 goles por partido, te habla de la calidad defensiva que se tiene. Desde el portero, ¿eh? desde realmente lo que es Luis Ángel Malagón hasta también lo que hace la defensa. Las pocas eh, opciones que le llegan a la América, Ángel Malagón las, este, las saca. Porque tampoco me digan que a la América le han, apedreado, le han apedreado el rancho mucho. ¿eh? Si acaso en uno o dos juegos nada más. Pero aún así, en la media de goles sigue estando muy, muy baja. Entonces, insisto, siempre hay que buscar la mejora, claro. No nos podemos dormir en los, en los laureles, no nos podemos dormir, pero ahí estamos. Hay que seguir mejorando, pero hoy realmente salir a exigirle a nivel defensivo a un club que tiene en 20 partidos un promedio de 0.6 goles por juego es nada. O sea, el América es más probable que cada partido, lea, este, que su portería quede en cero, ni siquiera es de un gol por partido, no lo es. Tiene un promedio muy alto de efectividad la defensa de la Club América. Y desde que llegó el profe Jardín esos números se han elevado mucho mejor. Porque ese era el talón de Aquiles de la América cuando estaba el Tano. Y aún así no estábamos tan mal tampoco por el poder ofensivo del club. Entonces, hoy que es un cuadro más equilibrado, aquí está y ya sacamos una media. ¿eh? En partidos oficiales. Tanto de Conca Champions como de, este, eh, eh, como de liga. Pero si ahora sacamos la media de goles, a, de, de goles a favor, si nos vamos a la estadística matemática, es más probable que cualquier partido de fútbol donde juegue el Club América, el Club América mínimo te meta un gol a que le hagan a ellos un gol. Si quieren, comenten aquí si quieren sacamos la media de goles por partido del América en estos mismos 20 juegos, para que saquemos más o menos el promedio de cuántos goles anota el América, y ahí es donde. ¿Te das cuenta por qué muchas veces la estadística es importante y por qué los momios y por qué eh, te dan como favorito a cierto equipo y a otro no? Es por esto. Es por esa situación. Eh, Chucuchu dice Arturo Cabrera, hola amigo. Dice, tú lo has dicho, diferentes las aproximaciones que las llegadas de peligro. Yo me refiero a las llegadas de peligro. Las llegadas de peligro han sido todavía menores, amigo. Aquí está. Y aún así se resuelven de buena forma. Dice Gerson Uruaga: Estos vatos quieren que gane la América un título con cero goles en contra. Puta, imposible, es muy eh. No sé si en algún momento se haya dado eso, pero sí te puedo decir que es muy complicado. Y más en el fútbol moderno. Saludos Arturo, Jaguir eh, Widobro, perdón, buenas noches. Like, bendiciones, gracias por informar. ¿Qué pasa con el Azteca? Faltan dos años y no se viene. Pues en verano, amigo, en verano es donde ya empezarán los trabajos de remodelación. Y en teoría lo tendrán listo de cara al mundial. Ya no va a ser. Eh, van a ser remodelaciones estéticas. Pero sí se van a mejorar ciertas cosas. Vamos a ver cómo queda. Optimal Mario. Cuando están Cáceres e Igor. El América en balón parado es muy fuerte. A Ramón Juárez le falla un poco. Y a Néstor ni se diga, mi querido amigo. Mauricio. Y cuando está Israel también falla también en ese punto. Mauricio Segovia. El único punto flojo que vi es Israel Reyes cuando lo, lo presionan. Comete errores infantiles. Que tiene tiempo para mejorar, pero uno de esos errores en instancias finales puede perder una serie. Ok. Rodolfo Santos, el ave de las tempestades, dice por acá. Fernando Merlo, zurdo. Si va contra los, eh, los de Pachuca, ¿cuánto, ¿cómo crees que nos vaya? Yo creo que nos va a ir muy bien, amigo. Yo creo que nos va a ir sumamente bien también contra Pachuca. El partido que nos ganaron, 2 a 1, fue muy relativo. También fue porque la América estaba, todavía no estaba en su mejor punto y Pachuca venía en un punto muy alto. Y aún así tuvimos para ganar ese partido. Lo perdimos. Van a ser situaciones muy diferentes ahora. Si es que se, todo se culmina y todo se llega a, a poner como va la lógica. Se enfrentará América en contra de Pachuca. Y ahí veremos ya cómo nos va. Va a ser un partido muy diferente. Muy, muy diferente. Y yo creo que sí también lo vamos a ganar. Sí, sí le veo muchas posibilidades. Yo sí creo, yo sí sigo pensando que la final va a ser América Monterrey, ¿eh? la final de Conca Champions. En ese punto. Entonces, como ven, sacamos la media de goles ofensivos del América en esos, mismo, en esos mismos 20 partidos, ¿vale? En esos mismos 20 partidos, el América tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23. 25, 27, 29, 31, 35. El América en esos mismos 20 partidos tiene 35 goles a favor. ¿Vale? Si nos vamos igual a todo eso estadísticamente. Es 20 entre 35. No más bien es 35. Perdón, entre 20. El América te promedia 1.75 goles por juego. O sea, es muy alto. O sea, es más, te repito, es más factible que en un partido donde está el América, el América lo gane 1 o 2 a 0. Este, o que anote, perdón, 1, casi 2 goles. A que le anoten un goles al América. El equipo está bastante bien equilibrado ¿eh? y aquí nos damos cuenta, sacando los puros números en partidos oficiales. El equipo es un equipo que te das cuenta de la efectividad que tiene. Por eso, en lo personal, yo al iniciar este live, comentaba que creo yo hoy que una palabra para definir a la América hoy es efectividad. Así que, imagínate. Dice Francisco Ruiz: si gana Monterrey la Conca nos conviene porque el pase automático de la América, no, mi querido amigo, no nos conviene para nada. De hecho, porque ya, lo salieron, a, ya, ya salieron a decirlo: si el Monterrey llega a ganar la, este, la Conca Champions, como ellos ya van a, al Mundial de Clubes, en teoría el pase sería para el siguiente mejor posicionado, que sería el América. Pero por esta regla estúpida de que ya habría demasiados equipos de una sola Confederación de México por esa situación iría otro club, que en este caso sería el Inter de Miami. O sea que si gana el Monterrey no nos conviene, porque si gana el Monterrey iría un equipo de la MLS a jugar el Mundial de Clubes, no iría al América. Le tocaría al América, pero por esta regla de que ah, ¿ya hay muchos mexicanos, se iría el mejor posicionado, pero de la MLS. Así sería, de los que están jugando el torneo obviamente, así que se iría un equipo no y creo que ni siquiera sería el Inter de Miami es este hay uh, creo que es el Columbus el Columbus es el que iría así que no por supuesto que no conviene que gane Rayados <laughs> porque le abrirías la oportunidad a que fuera otro equipo de la este que iría un equipo de la MLS eh, Angélica Mazaba saludos desde Milwaukee Wisconsin por acá dice pero el Inter tiene la plaza de anfitrión en caso de que pierda dicen por acá Víctor Miranda, sinceramente yo creo que nos irá muy bien con el Pachuca. Con cada partido estamos mejorando y todavía hay bastante mejor. Yo también concuerdo contigo, Víctor. Todavía hay mucho techo para que el América lo pueda alcanzar. Hoy sí, en este presente, sí dudo que lo vayamos a ver así de efectivo como el torneo pasado por el desgaste y por tanta rotación. Pero de que todavía tiene para alcanzar un nivel más alto, por supuesto que sí. Volpi lo dijo: que el mejor portero de México es Malagón. Así es, lo dijo Thiago Volpi en una entrevista con Fighters, justamente, y él lo comentó, él dijo que para él por la experiencia sería Ochoa, pero para él en la actualidad el mejor portero mexicano y de la liga, así lo dijo, es Luis Ángel Malagón. Y para muestra un botón, o sea, lo que está jugando Malagón, las actuaciones, es, es realmente increíble, increíble lo que, lo que juega Luis Ángel Malagón, es altísimo, altísimo. Dice, Pachuca tiene un técnico a la par de Jardine. Ojo, sí, un técnico a la par de Jardine, pero lo que no tiene es una plantilla a la par del América, mi querido Ian. <laughs> es, muy, es muy divertido este, eh, platicar contra Ian, porque, digo, este, platicar, pero no debatir con Ian, porque siempre le busca esos puntitos para, para ese punto. Es, es, es muy agradable, mi ¿eh, querido Ian. Sí, tiene un técnico a la par, claro que sí, pero lo que no tiene es una plantilla a la par, mi querido compadre. Ese es el punto donde el América. En ese punto sí es mejor. ¿Sale? En cuanto a nivel técnico, ok, ahí están. Y también yo te, te comento. Eh, Cuando has visto que el técnico de Pachuca, este Alama. Cuando has visto que haga las variantes tácticas. como las hace Jardine. La importancia de tener un cuadro muy robusto. Repito, el partido contra el, contra el Pachuca. No dudo que, que nos pueda volver a ganar. Claro que sí, es un equipo muy bien entrenado. Pero en ese partido estábamos muy diezmados. En cuanto a nivel futbolístico, y en cuanto a lesiones y en cuanto a jugadores. Va a ser muy diferente. Va a ser un gran partido de fútbol. Si se concreta, por supuesto que sí. Pero realmente dije Almada. ¿Por qué dije este? Dije al. Eh, creo que si, si dije bien el nombre, es Almada, perdón. Entonces, sí creo yo que ahí. Es donde la América tiene cierta ventaja, pero cualquier cosa puede pasar. Y por supuesto que hoy Pachuca es un equipo bien dirigido y es un equipo que tiene buenas posibilidades, un gran equipo de fútbol. La verdad, en ese partido, el chiquito Sánchez fue el que nos hizo pedazos, la verdad. Bien, enhorabuena por él. Eh, 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 dice Víctor Miranda, la verdad, yo creo que Almada no está a nivel de estrategia del profe Jardini, más bien es un excelente formador. Ahí es justo lo que estábamos comentando ahorita, mi querido Víctor. Y sí, es ese punto. Es gran formador, es gran motivador, pero al momento ya de hacer las variantes, ahí es donde yo creo que el profe Jardine se lo lleva y se lo lleva bien. ¿eh? Sí. Pero obviamente es un gran técnico de fútbol, por supuesto que sí. Eh, si se da el partido contra Pachuca, el Paco Gabriel de Anda va a estar. <laughs> fregue y fregue y fregue, sí. Optimal Mario, América es un equipo que sabe abrir a los rivales y más cuando empieza a tocar. Fíjense que ayer, algo que mucha gente criticó o criticaba del tiquitaca del América, ayer en el segundo gol se ve maravilloso por qué lo hacen. Chequense a partir del toque número 20 como el, el, el New England estaba totalmente tirado atrás, esperando a que el América filtrara balones para poderle ganar. Y el América estaba con Jonah, estaba con Kevin y estaba con Javairo, Javairo y con Richard. Y ellos estaban ahí tocando entre ellos. ¡Pum! Y se ve clarito cómo aquí hay tres del, del Columbus. Ellos no se desesperaron. Tocaban, 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 tocaban. Y hasta que los tres del Columbus. Ya se dieron cuenta y fue como de no manches. Sal, se ve clarito cómo salen los tres. Y a partir de ahí es donde el América empieza. Cambia de juego, regresa, cambia de juego y es cuando el Columbus empieza a salir, se empieza a desesperar y es cuando el América, ¡pum!, filtra los balones y es cuando cayó el segundo gol por un pase filtrado de Henry hacia Cendejas y Cendejas la hace de torero, ¿no? Ahí te das cuenta, porque hay muchos que dicen, es que es muy sobrado, no es que esté sobrado, es simplemente jugar con el timing del rival, algo que Chivas jamás aprendió. A Chivas le hacían lo mismo, Chivas estaba atrás y el América era de, ok. Toco aquí, toco acá, toco para acá y solamente de un lado para no empezar a abrirlo de cierta forma. Entonces, al momento de que las chivas, esto, eh, los rivales, o lo, en este caso los, de, los, del, este, los del New England, salen los tres, por regla básica de fútbol, todo el equipo tiene que moverse y tiene que empezar a rotar. Porque si salen estos tres, también tienen que salir los defensas y los laterales que están del otro lado tienen que hacer recorridos hacia el centro. Ojo con eso. Obviamente, cuando hacen esto los rivales, es cuando la América empieza y, y empieza a tocar acá para sacarlos más y de repente te hace un cambio de juego. Y es cuando ya los agarras en el recorrido. ¿Y por qué las defensas tienen que recorrer? Porque si no recorren y estos tres se salen, el equipo se parte. De tal forma que puedes hacer que aquí filtren balones para Henry o Algon y dejas un espacio muerto. Por lo tanto, si no recorren, de todos modos es ventaja. Así que recorren las defensas. De tal forma que dejan los espacios para que llegara el chicote o el mismo fidalgo y de inmediato cambian el juego. Al ver esto, las defensas rivales lo que hacen es recorren, 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 pero en cuanto van recorriendo como ya están a mucha distancia, es cuando, ok, no me desespero, te regreso y empiezan a desgastar, jalan la marca, automáticamente los jugadores contrarios pierden la marca y es cuando te filtran el balón. Salen los defensas centrales y ya te dejaron para que filtres a cendejas, a Fidalgo, a Diego, a Quiñones, a quien esté. Ese es el punto de por qué la América hace ese famoso tiki taca. Son jugadas de atracción. No es para jugar sobrado. Esa es la forma en la que la América rompe las defensas. Hay otros equipos que los rompen con base en balonazos, hay equipos que los rompen en cambios de ritmo y salen los defensas y se abren espacios. El América lo hace perfectamente. Por eso lo hemos dicho muchas veces, cuando el América se dedica a tirar pelotazos, no luce. Lo que tiene que hacer es tener esas jugadas de atracción y por eso todo el equipo ha mejorado en cuanto a técnica individual. Y por eso el América se ve mejor cuando está Igor y cuando está Cáceres, porque son defensas centrales que juegan bien y que proyectan a la ofensiva. Que cuando ellos ven que tienen el balón en los pies y ven que las defensas están atrás, tienen la capacidad para conducir, jalar y tocar, para abrir espacios. Algo que cuando está Ramón, algo que cuando está Isra o que cuando está Néstor, no hace el América porque esos jugadores no tienen esas características. Ese es el punto de por qué la América juega de esa forma. Y es hermoso analizar ese tipo de... Por eso tantos goles que la América hace en 40 toques. Porque no se desesperan y lo que hacen es esperar a que las defensas salgan. No corren prisa. Los hacen rotar. Cuando a la América le hacen daño. Cuando le rompen ese esquema de juego. Y ese esquema de juego es que las defensas se queden atrás y que no salgan a buscarlos. Es cuando la América empieza a tirar balonazos y es cuando le pueden robar el balón. Ojo con eso. Eh, 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 dice Víctor por acá. Eh, perdón, dice. Eh, 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 América es un equipo que es así. Este, Alberto Reus dice: Zurdo, buenas noches. ¿Crees que esa posible semifinal contra Pachuca sea el rival más complicado que pueda encontrarse en el campeonato de CONCACAF? No, amigo, yo creo que a partir de semifinales, ya cualquiera de, lo que nos, de los que nos toquen van a ser rivales complicados. Pachuca va a ser complicado, y si en la final te encuentras a Monterrey o a Tigres. Claro que van a ser rivales complicados. Es ya está lo mejor. Eh, Víctor Miranda dice: por ejemplo, para un proyecto a largo plazo, yo sí pongo a Almada en la selección mexicana. Almada es un especialista en hacer proyectos a largo plazo, te da resultados a mediano y largo plazo. A corto plazo no lo hace, pero como bien dices, es un excelente formador y por eso muchos nos lo queremos o lo queríamos en selección mexicana, para que él pueda hacer un proyecto a muy largo plazo. Sino para el mundial del 2026 hasta para el del 2030. Pero ahí es donde, con él, si le dan esa, 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 ese respaldarazo, salen es que se jugaría eh, con el que se podrían hacer proyectos muy interesantes a, a, a muy largo plazo. Dice el Jimmy: debería de pedirle consejos a Jardine porque la selección siempre juega pelotazo. Es que, obviamente, para el, para el 4-3-3, quien quiere intentar jugar el Jimmy no tiene de otra forma, amigo. No tiene otra forma porque su media cancha no tiene esa opción para hacer ese tipo de toques. El 4-3-3 te deja un poco limitado y por eso te presionan tanto. El chiste del 4-3-3 es depender de volantes y de, y, y, de, y de extremos muy rápidos, lo cual tampoco tenemos. Y con excelente técnica, que se entren muy bien y que tengas un 9 killer, lo cual no tenemos en la selección mexicana. Pero bueno, quieren intentar jugar así. Eh, Francisco dice, oye, men, ¿y la femenil, qué ha pasado con ellas? Ya les perdí la pista. Pues este, en su partido anterior, amigo, golearon y humillaron por completo a Cruz Azul, 5 goles a uno. Y ahí están, ahí están, listas para levantar la mano y, y encararse al final de la liguilla. También les perdimos la pista, no hicimos ese live, pero ya vamos a retomar el contenido de el América Femenil. Eh, Víctor Miranda, e inclusive destaco mucho ese tiquitaca rápido para, que, para salir de la presión del rival. La mejora en los pies de Mala es muy buena. No, Malagón, es que ya Malagón no nada más es salgo para quitarme el problema. Malagón ya también inicia los ataques contra este... Eh, ay, eh, 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 el partido del fin de semana pasado. Ay, ¿contra quién jugaron? Se me fue. ¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con mi mente? Este... En uh, 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 uh. el partido contra, eh, contra San Luis, perdón. En el partido contra San Luis hubo dos balones donde, donde Tala esperó también él con los pies a que se movieran los delanteros y siempre salió porque ya se le empiezan a votar para que él sea un jugador más. Ahí te das cuenta de realmente que Mala ha mejorado infinitamente con su, con, con su, este, con su juego de pies ¿eh? y lo hace muy bien, muy muy bien la verdad. Eh, True Dad, dice My Lefty, saludos desde norte, el norte de California, ¿crees que los 49ers ganan el Super Bowl en el 25? La verdad ahí sí no opino tanto, amigo, porque no soy muy fanático del Super Bowl, eh, no les sigo la pista mucho a ellos, pero pues, tal vez sí, amigo, <laughs> no lo sé, no lo sé, prometo investigar un poco más y te diré. Club 5 de mayo, algo que resaltar es que el Ame demuestra jugar muy compacto, parecería que no está jugando al 100 y con eso alcanza hasta para golear, saludos. Francisco, el Jimmy no es técnico. Díganme un equipo que haya trabajado bien o que se haya visto su trabajo. Solamente en la medalla de bronce que consiguió, amigos. Se vio un equipo que jugaba bien al fútbol, pero en Ecaxa no lo hizo, en Querétaro no lo hizo. Y hoy en selección también no lo está haciendo. Eh, perdón, zurdito, no estoy de acuerdo contigo. El América no es el mejor equipo del de norte, sino de Latinoamérica. Dicen por acá. Es que ahí, sabes qué, amigo de Latinoamérica, tampoco porque hay equipos como Flamingos, como Cruzeiro, como el River, como el Boca, donde no tenemos o no podemos realmente decir, eh, eh, no hay nivel de comparación porque no tenemos enfrentamientos con ellos. El ya que nos lleguemos a enfrentar cuando regrese la Interamericana y todo eso, ahí sí podemos decir si sí lo somos. Entonces, por eso de Norteamérica, amigo, que es donde nos toca, donde nos toca jugar. Pero habrá que esperar algún partido amistoso o algo para ver niveles y ahí diremos: ah, mira, si lo somos o no lo somos. <laughs> eh, 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 Adael dice: incluso en la liga el Pachuca no es como que te haya pasado por encima. Jardín es un excelente estratega. Se les gana en conca, aunque sean un rival que siempre se nos complica en instancias finales. Yo también creo lo mismo, amigo. Entonces, si estamos tomando de referencia el partido anterior, está bien, pero tampoco no es que nos haya pasado por encima. Y repito, la América estaba en un, en un nivel futbolístico donde realmente decías, jugamos re feo, ¿no? Estábamos bajos, estábamos incompletos. Vamos a ver en estas instancias. Así que lo que sí puedo augurar es que va a ser un gran partido de fútbol. Si se llega a dar, va a ser un gran partido de fútbol, eso sí, ¿eh? Eso sí. Zurdito, nos tienen tanto miedo que por eso nos sacaron de Libertadores. <laughs> eh, no tampoco, amigo, pero. Es un gran equipo de fútbol, por supuesto que si sí. En eso sí te puedo decir que es un gran juego, un gran equipo, pero ojalá pronto podamos volver a tener eh, actividad y enfrentamientos contra equipos fuertes de, de, de Conmebol. Y ahí sí, ya para marcar ese, ese tipo de diferencia. Sería maravilloso, sería maravilloso. Al menos con eso de que dicen que van a revivir la Interamericana, eso para mí sería algo formidable, ¿no? Imagínate, campeón de Conca Champions contra campeón de, de Libertadores, uff, sería algo formidable. Eh, 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 eh. Entonces, eh, si el América va al mundial de clubes, ya no estará nuestro maguito y varios jugadores. Eso quién sabe. Es que depende mucho de eso, lo de la, 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 la instancia de Fidalgo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero si no, yo creo que ojalá la directiva se ponga las pilas, se active y arme un equipo muy, muy, muy cañón. Dice, podemos tomar la última semifinal con que jugaron contra el Pachuca. Mm, es que tampoco es amigo porque son Características diferentes. En la última semifinal contra Pachuca estaba el Tan Ortiz. Era un planteamiento táctico totalmente diferente, mi querido Ian. No, no, no lo podemos aplicar. Lo que podemos aplicar es a partir del torneo pasado, cuando ya estaba el profe Jardine, ya con estos movimientos y con esta estadística y con esta forma de juego. Ahí sí podemos comparar, porque si no, entonces vamos a comparar a la América del Piojo, de Solari. No, nope, no, amigo. Se tendría que comparar contra lo anterior y contra el presente futbolístico. Eso es lo que podemos realizar y podemos revisar en, en esa situación. Son A pesar de que son la base de muchos jugadores, eh, no es lo mismo. Porque eran planteamientos tácticos diferentes, eh, son formaciones, son eh, incluso la forma en la que los jugadores eh, que están y que estuvieron con el Tano, su misma forma de juego es muy diferente. Las características y cómo los usa es muy diferente que cuando estaba el Tano. Entonces, ese es ese punto. Buenas noches, mi querísimo on, este, Armando. Para el, el 11 del sábado, yo creo que vamos a salir con un cuadro alterno. No descartemos que salga Malagón. No sé por qué presiento que el sábado vamos a jugar con. tal vez con Ramón. Este, con Ramón y con Igor o con Cáceres. Con uno de los titulares. Pero creo yo que vamos a hacer allí esa variante. De lateral derecho, yo creo que va. Eh, si no está muy tocado, eh, porque salió un poquito tocadito, pero yo creo que saldremos con Israel. No descartemos que juegue Luis Fuentes. Eh, en medio campo, tal vez juguemos con Fidalgo para darle más ritmo de juego un rato y tal vez con Richard. Por izquierda, yo creo que sí va a arrancar Brian. Yo creo que sí va a iniciar Diego Valdés. Eh, por derecha, no descartemos que salga Sendejas. Y en punta va a volver a salir Henry. Ese yo creo que sería el 11 para el sábado. Me gustaría que el América, el tres veces campeón de la Copa Interamericana, juegue la Copa Libertadores. Como están las cosas hoy en día, creo que mínimo se mete a semis. ¿Crees que venga el Messi a salvarle la chamba al Tata? Digo, ya sabemos el pasado del Tano. Eh, lo más seguro es que sí lo vayamos a ver en Monterrey a, a Messi. Vamos a ver si puede, con la altura, con la situación de clima y todo, a ver si puede jugar ahí. Eh, Saludos zurdo. Llegué tarde a trabajar, pero llegué y le di like. Dice cuadro alterno por mejor con lo mejor. El de la conca sí es un alterno. Bueno digo yo, no creo amigo por la carga, por la carga que, que tuvieron. Jugaron a condiciones climáticas muy altas. Jugaron este el viaje obviamente te puede afectar. Es un viaje muy largo hasta Boston, así que un cuadro alterno contra Santos no lo, descar no lo descarto, pero aún así teniendo a los jugadores disponibles a si hay necesidad de pues sí meterlos no eh, 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 el sábado gana el América así es así es así que bueno hasta aquí vamos a dejar el live del día de hoy realmente un gran placer un gran placer poder este platicar con ustedes y pusimos muchos puntos sobre las es, no eh, y, y, y analizamos muy bien de por qué el América es el mejor cuadro de Norteamérica el día de hoy sin lugar, a dudas, eh. Sin lugar a dudas, el América es el mejor equipo. Por todo lo que analizamos hoy, sacamos estadísticas matemáticas, sacamos muchas, muchas cuestiones muy interesantes. Y mi queridísima Valentina, ya no me va a dar tiempo, ¿vale?, de, de contestarte a tu pregunta, pero si me la vuelves a hacer en el live de mañana, encantado de la vida. Estaremos respondiéndote. Un gran placer a todos los que nos acompañaron, a todos los que interactuaron. Una vez más, la invitación está a, abierta para que me sigan también en mis otras redes sociales y podamos seguir interactuando ahí sin esperarse hasta que sea live. Me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en Tweets y en X, como la voz del zurdo salvo en TikTok que estamos como Iván el zurdo. Así que muchísimas gracias, mis queridísimos amigos. Recuerden que este sábado Vamos a celebrar los tres años del canal de, de, de YouTube de La Voz del Zurdo. Así que espero ver a algunos de ustedes ahí. Así que muchas gracias una vez más. Cuídense y nos vemos para la siguiente. Chao, chao.